Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, les recordamos que el 6 de octubre llega nuevamente esta edición de la Pesca de la Brótola en Villa Gesell. Es un torneo que entrega 15 millones de pesos en premios y 5 millones de pesos al ganador. Así que es una... Estamos acá en la 115 playa, preparando para la fiesta de la brótola. Vamos a hacer una en carne, vamos a arrancar con una liguita convencional de dos anzuelos, un plomo con destrabe, un anzuelito 2-0, 3-0 que le entre buena cantidad de carnada. Vamos a encarnar el langostino, vamos a hacer un sanguchito, el anzuelo de abajo, el langostino y el anchoa. Estamos bien con el hilo, cosa que la carnada no se desarme cuando tiremos. Lo que vamos a buscar en el primer intento es un lance cortito. En el anzuelo de arriba vamos a poner una colita de anchoa. Corvinita. Así que es una linda oportunidad para todos los pescadores de costa participar. Agradecemos a Miguel Di Pardo por participar y estar siempre atento a lo que es este importante torneo ahí en Villa Gesell. Y también a Matías Garófalo, quien estuvo relevando la cancha de pesca acá en Villa Gesell desde la playa, para que ustedes tengan un panorama de cómo está la pesca en estos momentos. Mayormente se está dando mucha raya y alguna corvina y alguna brótola también está picando. Así que está abierta todavía la inscripción para este importante torneo Pesca de Mar 6 de octubre, Villa Gesell. Hoy, 11 de septiembre, aproximadamente a las 11 horas, estamos acá en la 112, donde está nuestro amigo Fernando Pérez y Gabriel, que están probando la cancha. ¿Qué sacamos, Fernando? Bueno, perfecto, vamos a ver si sacamos alguna más. El 6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 15 millones de pesos en premios y 5 millones al ganador. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y dos sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255 62 92 58. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Tobi 2.
Llega la edición 58 de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios. 13 de octubre del 2024, gran concurso de pesca. Entradas anticipadas hasta el 10 de octubre, 25 mil pesos y luego 30 mil pesos. Más información al 22 52 51 28 44 o al 22 52 51 34 46. 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35 mil pesos. Comunicate al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 49 38 76. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Le vamos a ofrecer un combito, de pejerrey, compuesto por una caña Limay de la firma Plunder, Limay 420 de grafito IM7, 6 secciones, pasahilo de óxido de aluminio, y lo vamos a acompañar con un reel Shimano FX3000, ya lo conocen, el FX3000. Bueno, este combito caña más el reel, 90 mil pesos. Los esperamos, ya saben dónde estamos, estamos en Camino General Belgrano, entre 516 517. Nos llegaron estos dos combitos de Daiwa. Tenemos el combito de 2 metros 10, 6-14 libras para aquellos que quieran hacer un spinning para ir a pescar tarucha, que se viene muy linda la pesca de tarariras, con un risito tamaño 3000, también en 2 metros 10, pero con caña con mucha más potencia, una caña 15-30 libras con un reel un poquito más grande, este para aquel que quiera hacer un spinning de dorado, alguna pesca variada un poquito más pesada. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guamení Pesca. Salidas programadas en embarcación Tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923 48 67 21 en Instagram Guamini Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones Tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. En este bloque nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo, ubicado a 1000 kilómetros al sur de Capital Federal. Un pesquero que, como
siempre decimos, tiene todas las bondades para albergar a los pescadores, ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada. Estas imágenes nos acerca Gustavo Carranza y su hijo, que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada, digamos. A partir del 1 de octubre ya van a estar disponibles las dos embarcaciones de Carranza Pesca y Turismo, la Yamila y la Tritón, y el excelente servicio que brinda la familia Carranza Pesca y Turismo. Y la pesca está excelente, la verdad que arrancó muy bien, mucha variada en este fin de septiembre. Recordá también que la familia Carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores, así que bueno, un servicio all inclusive aquí en San Blas. Como siempre, el agradecimiento para Gustavo Carranza y su familia, y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso, San Blas en Buenos Aires. En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? Oportunidad les voy a presentar. Primero, mi hermano. Un adicto a la fama. Un adicto a la fama. Voy a presentar este reel que hemos traído nosotros de fábrica directa. A un precio que es inexistente. 57.500 pesos este reel. Es regalado. Es regalado. Únicamente acá y al contado. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En
En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está el YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923-512248. En Instagram, Sisao Beach. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Viajecito distinto, pues venimos con lancha enganchada con Adolfo Lago Marcino de Te Llevo de Pesca, Adolfo, ¿no? Exactamente. ¿A dónde estamos yendo, muchachos? A Blanca Grande. Vamos a hacer un intento en una laguna que dicen que es difícil, pero que tiene pescado. Es una laguna muy difícil, pero no imposible. Lo difícil nos gusta a nosotros, así que, bueno, pasamos ahí por Mirko de Carnada Nortán, recién a buscar la carnada. Vamos con otro contingente atrás, el tiempo de pesca también, Pablito y Valentín y Santi con Luca Remusini. Así que vamos a hacer una doble jornada de pesca. Por supuesto, siempre con el apoyo de las Trade Recetas del Campo, con las galletitas de Chacabuco para el país. Unas pepitas, chicos, si lo hacen, pasen para acá. ¿Cómo está el mate, Raúl? Perfecto. Bueno, cuando volvamos a encender la cámara, va a ser para los primeros pejerreyes de la Blanca Grande. Y digo los primeros de varios que vamos a sacar, porque no nos vamos a quedar en internet. ¿Eso es? ¿Cómo andan las dobles T? Mirá. Mirá qué lindo pescadito. Hermoso. Con la activación del vientito, se ha activado el pescado. Uno chiquito para mostrar que tiene juveniles también. El camarógrafo estaba medio dormido, sí. ¿Qué? No, pobrecito. Cuando parecía que estábamos sacando mucha sardina, ¿qué pasó? Apareció este. ¿Se suicidó? Se suicidó, pero bueno. Sí. Para pasar el casi a la punta, digamos. Está pobre la punta. Gordito, che. Mirá, tremendo. Esta, querido, es la laguna del futuro. Dentro de 10 años tienen que estar todos estos adultos. Y nosotros vamos a tener que Y nosotros no podemos subir más al saque.
por lo menos. Ahí está. No, pescado, no, pescado. Pescado, pescado, pescado. No, pero pescado, no, se dio cuando faltó. ¡Ah, viene de la trompita! ¡Oh! Venía de la trompita. Bueno, pero igual qué sensación hermosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, la calentura es tremenda. Bueno, como siempre con algunas novedades, el balde con su bolso. Esto no es más que un balde clásico de 20 litros, pero viene con todo un bolso alrededor, todo con bolsillos, que tiene unos bolsillos muy cómodos, muy amplios. Son unos bolsillos bien, bien amplios. Acolchado la parte de acá arriba para poder sentarnos, para usarlo como asiento. Fíjate, esto lo podemos usar como balde portacarnada o como bolso de pesca, ¿no? Para... En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Pesca de costa o embarcado. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470-927, Facebook Posada Los Ceibos. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Mira que dos pescados. Mira, ¿eh? Mostrar acá de un fuego, Mira. Posibilidades de crecer. Con posibilidades de un tercero. Listo. Con posibilidades de un tercero. Filmando. Mirá que pescado hermoso. Mirá. Mostrado. Qué tool. Espectacular, ¿eh? ¿En dónde estamos? Mirá de dónde viene agarradito. ¿A dónde estamos, Adolfo? ¿A dónde estamos? Estamos Blanca Grande. Bueno. Una laguna que es... difícil. Pero... me encanta. Mamita, cómo se enojó. Lindo bicho de lejos, ¿eh? Yo quería uno de mis costas así. ¿Sí es feliz o no? ¿Sí? ¿Lo pedís? Ay, como viene la boquilla. Hermoso. Le das todo de lejos.
está dando lindo lejos, ¿eh? Ya, vos apótale uno, me parece, de cosa. Adolfo, ¿no? ¿Seguro? Ya, de piquito y de lejos. Mirá, Adolfo, me parece que acá está un chino lindo. Oh, lindo pescado. Mirá qué gordito, mirá. ¿Mejor del día o no? Mostrá, Adolfito. Mirá qué lindo pescadito. Lo destacó en el loco. Bien, eh. A ver si le vamos a poner. Pique en vivo. Pique en vivo, Pablito y Santi. ¿Qué tal la lagunita, Pablo? Está difícil, pero lindo para pescarla, ¿eh?